¡Buenas, seres y seres de YouTube! Aquí está de nuevo Filbor en el capítulo número 18 de Pokémon Blanco Nuzlocke. Bueno, pasemos a lo importante de verdad, ¿no? A ver al equipo. Me habéis dicho que... Bueno, hay gente que ha dicho que se mantenga el Togarcito. Otra gente ha dicho que fuera Fireblaze. Pero ha dicho más gente fuera Togarcito y dentro Vanillite. Así que yo voy a hacer caso a la mayoría. Además es la opción que yo había dado. Así que... Lo siento, Togarcito, pero después de este gimnasio... Te vas a ir. Bueno, hay gente que también dijo... una persona me parece... Deja... Quita ya a Togarcito, que total para el gimnasio solo va... Solo hay un Pokémon de tipo roca y es un Ronguerrola. Pero bueno, vamos a mantener a Togarcito por historia, ¿no? Porque, joder, Togarcito ha estado ahí, nos ha salvado más de una vez el pescuezo, así que... ¿Qué tienes? ¿No entras? El Chenel es muy pesado, ¿eh? Siempre está aquí. Me estoy acordando de lo que dijo el campeón Pokémon. ¿Será cierto eso de que un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de hacerse fuerte? Por mucho que lo pienso, no logro entenderlo. ¡Qué fastidio! En fin, dejemos de perder el tiempo y empecemos a inspeccionar el interior. ¡Ok! Puzzles de hielo. Me gusta. Juguemos un rato en los almacenes frigoríficos, ¿no? Como está todo congelado, podemos deslizarnos y todo. Qué gracioso. Creo que en los almacenes habrá bastantes objetos. Además de los que te encuentras por el juego, habrá bastantes objetos ocultos, digo yo. A ver, ¿cómo es esto? Puedo deslizarme. Sí. Esto no es por aquí, ¿eh? Ah, ¿esto te deslizas? Sí, sí, te deslizas. ¡Escaldar! Interesante, muy interesante, esperar. Escaldar, escaldar. Vamos, esto va derechito a... Para nuestro celestial, joder. ¿Sabéis que escaldar lo puede aprender también en Board? Mi en Board de Pokémon Blanco 2 tenía escaldar. Bueno. Sé que Hidropulso puede confundir al objetivo, lo que estaría muy bien, pero vamos a cambiarlo por Escaldar, que tiene más potencia. Y además es también especial, así que es de categoría especial. Bueno, los puzzles son muy fáciles, ¿eh? Cuando hace frío, hay que abrigarse. Sabiduría popular. Lo siento, pero es que me acaba... Esa frase que acaba de decir me acaba de reventar... el cerebro y me acaba de dejar un poco... los creadores del juego son subnormales. Excavar. Oh, toma, a tomar por el culo. No. Timbar. Timbur es tipo... lucha, así que claramente el mejor para vencer a Timbur es Juan CJ. Aire afilado y Timbur debe de ser debilitado sin ningún problema. No problema. Vale. 403. Por cierto, el último vídeo de Pokémon deberíais de pasaros por él porque seguramente mucha gente no lo ha visto porque tiene pocas visitas, lo digo solo eso. Que no os perdáis, es cuando captura Vanillite y todo eso, es un vídeo bastante guay. Yo lo digo porque... Para que no os perdáis la historia, ¿vale? Para que no... Bueno. Yo solo digo eso, si no queréis pasaros, no os paséis. Yo no os obligo. Vale. Tampoco es un vídeo muy largo. Y bueno, ayer subí otra vez Juegos del Hambre. Y bueno, me salió una partida un poco guay. Jugué en Lutorlandia y estuvo, la verdad, chulísima la partida. Una de las partidas que solo pude subir una porque fue muy larga. Estuvo bien, pero... No gané. Ya os spoileé el vídeo entero. Que no, que es broma, que sí gané. No, perdí. No os voy a decir qué hice.
Yo estaba hablando de algo, que era eso, y ahora no me acuerdo lo que estaba haciendo de verdad. Ah, sí, jugar a este juego. Mierda. Venga, vamos a intentar solucionar este puzzle. A ver. Ah, no, si yo tengo que ir por aquí, ¿no? Vale. ¡Ya está! Vaya mierda de puzzles. ¡Adelante! ¡Combatamos! ¡Operiano, Casiano! ¡Oh, un gordor! Derrotado de un represalia. ¡Oh, no! ¡Me cago en todo! Bueno, no, no. Me lo ha jugado ahí, ¿eh? Triturar. ¿Por qué me lo ha jugado tanto, tío? Que alguien me lo explique. Ahora, si falla ese triturar, me mataba a ti. Yo quería usar excavar. Joder, macho. Soy tonto. Pero tonto del culo. Coño. Vamos con sexto. No es ilusión. Bueno, el togarcito lo llevo, pero no lo voy a subir de nivel. Porque total va a salir del equipo. Pero bueno, un vanilla. Sesco. Uf. Debería haber pensado lo. Bueno, togarcito. Digo, lo voy a entrenar a togarcito y lo saco. Why not? Desquite y fuera. La verdad es que desquite está muy bien. Y me da pena tener que quitar a togarcito. Pero tiene. Teniendo este ataque tan bueno. Pero bueno. Yo en el último capítulo puse a votación lo de si sacar a togarcito y tal. Bueno, todavía podéis ir a ese capítulo si no lo habéis visto para votar, porque a lo mejor vuestra votación hace que togarcito esté en el equipo. Pero bueno, lo puse a votación porque yo no puedo ser objetivo. Creo que yo, aunque sea un juego, si os digo la verdad, le cojo cariño a los Pokémon. Y a veces les cojo tanto cariño que dejo de ser objetivo, ¿sabes? Y objetivo es que... Bueno, si no sabéis lo que es objetivo, vais a... Buscáis en internet, en el diccionario de la lengua española o lo que queráis, ¿vale? Y ya está. Timbor. Me parece que sacar a Sesco no ha sido una buena idea. Ah, sí, lo dejo en el aire. Me quita 20 pesos de un lanzarrota. A ver, afilado y fuera, claramente, pero bueno. Joder. Sesco. Vanillite, 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 Fireblaze. Sí, hubo una persona que me dijo que sacase a Fireblaze. ¿Por qué voy a sacar a Fireblaze? Si necesito... Yo creo que tener un Pokémon de tipo fuego en el equipo está muy bien. La verdad, estuve a punto de meter a Tito Mauro por Sesco en algún momento. Porque, digo, tener fuego, agua y planta en mi equipo sería la leche. Pero al final... Sesco, como lo tuve que levelear, sobre todo para el gimnasio de Camila, pues entró en el equipo. Si notáis que hablo un poco raro o que me corto al hablar y hago pausas y me quedo pensando, es porque estoy un poco malo y bueno, se me va un poco la cabeza, ¿vale? Bueno, un poco malo, a ver, que no he ido a clase hoy, estoy destrozado. Me duele la barriga y la cabeza a mogollón, pero bueno, estoy aquí grabando, ¿sabes? Porque... Me gusta desconectar, ¿sabes? Me gusta grabar Pokémon y me hace desconectar. A mí me encanta grabar Pokémon y desconecto, así que digo, bueno, venga. Como tengo que estudiar de todas maneras, pues... Es por aquí. Aquí hay un combate interesante. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? No. Hemos buscado en todos los sitios de los almacenes frigoríficos, menos ahí, ¿no? Vaya. Cheren, cheren, cheren. Uno de los siete sabios. ¡Qué frío! Juntos más a mí no paro de tiritar. Os voy a decir una cosa. Ahí hay cuatro soldados, tíos. Si no me equivoco, o seis. Y dos chicas. Los soldados chicos están por detrás y por delante de él. Y las chicas a los lados. Las chicas no pueden estar tocando ni su parte de delante ni la de atrás. Dice, juntos más a mí. Yo solo digo que este tío me parece que es un poco maricón. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. Vosotros podéis sacar la conclusión que queráis. Yo os lo digo eso. Así que, bueno. Vaya, vaya.
Que a mí me caen bien los gays. Bueno, no conocía a ninguno, pero me da igual que seas gay o no. ¿Cómo se dice? Tu orientación sexual es lo de menos. Pero bueno, siempre está interesante saber que los japoneses dejan ahí pues pistas para ver que ellos también respetan la homosexualidad. Por lo menos desde Nintendo. Bueno, no imaginaba que estuvieras que te estuvieras escondiendo, pero sí, tanto frío tienes, te podemos acompañar hasta afuera si quieres. Qué mal he leído eso, por favor. Ahora estoy a cargo de cuidar a los Pokémon amigos del gran N. Y no pienso dejar que les pongáis ni un dedo encima. Vosotros encargaos de ellos. Entendido, gran sabio. Nosotras le plantaremos cara. Ah, no, pues había más chicas de las que pensaba. Había una más. No sé dónde estaba, pero... Igual. Son un poco un montón de ellos, ¿no? Prepárate, soy uno de los más fuertes que hay aquí dentro. A que lo venzo de un golpe. Guacho. A que lo venzo de un golpe. Triturar. Un golpe a cada Pokémon. Me apuesto lo que queráis. Si fallo... No sé. Hago algo. Lo que vosotros queráis. Hago un videoblog para cuando... Hago un videoblog en Barcelona. Solo uno. Que me voy de viaje a Barcelona. Hago un videoblog. Dije en un momento que en mi especial 50, que no lo podéis ver porque lo borré. No lo borré. Lo dejé en privado. Que iba a hacer videoblogs en Barcelona. Pero después dije que no. Me da cosas. ¡Hala! Ya no tengo que hacer videoblog en Barcelona. Perfecto. Por cierto, hablando de Barcelona, la semana que viene los vídeos no podré tener en cuenta lo que diga. Probablemente después de este capítulo. No, después de este no. Después del capítulo del sábado de la semana que viene, los demás capítulos no podré tener en cuenta vuestros comentarios porque estarán grabados de antemano, ¿vale? Porque me voy una semana entera a Barcelona, no vuelvo hasta el sábado. ¿Hasta qué sábado? ¿Qué sábado vuelvo? El sábado... No, vuelvo el viernes 20. Así que hasta el sábado... Y volveré la tarde, así que hasta el sábado 21 tendré los vídeos grabados de antemano. Os lo voy avisando, lo avisaré también en el último vídeo, en el vídeo del sábado de la semana que viene. Me estoy haciendo aquí un lío con los días. Bueno, da igual. Que la semana del 16 al 21... Los vídeos de Pokémon, Minecraft, etcétera, estarán grabados de antemano. Además de los de dos dioses, que esos siempre están grabados de antemano. Aunque parezca que los Pokémon se lo pasan bien con la gente, en realidad están sufriendo mucho. De eso no hay duda. ¿Tengo que luchar contra cada uno? Esta dice lo mismo que el otro. Así que, por narices tengo que acabar de un golpe con ella. Excavar. Lo voy a pasar rápido porque son un poco pesadetes. Creo que ya llevo unos 13 minutos de vídeo, ¿no? Es que se me ha olvidado poner el cronómetro. Lo suelo poner, pero se me ha olvidado. Cosas de la vida. Y me gustaría luchar rápidamente contra... Sí, que ya con los pillo y recuperar a los Pokémon. ¡Prepárate! ¡Esta dice lo mismo! Es que todos dicen que son uno de los más fuertes que hay aquí dentro. Eso significa que todos son unos mierdas. ¡Un Travis! ¡No! No sé... Travis es bonito. Es bonito, a mí me gusta. Travis. Garbodor no, pero Travis me gusta. A ver, son feos los dos, pero... Travis no es tan feo. Solo huele mal. ¿Qué tiene de malo que huela mal? ¿Que acaso... ¿Acaso nos gusta el queso? ¿Y el queso huele fatal? Bueno, a mí no me gusta el queso, pero bueno. A mucha gente sí. Y el queso huele mal. ¿Por qué? Porque Travis huela mal. ¿Tenéis que discriminarlo porque huela mal? ¿Eh? ¿Es eso lo que me estáis diciendo? Pues sois unos hipócritas. Un sandy. Ahora todos los comentarios. No me gusta el queso, Facebook. No sé por qué me riñes. Un día voy a hacer 2.0. Un día. En el futuro. Muy, muy lejano. Por cierto. Espero capturar un Pokémon en este capítulo. No me he dejado ninguna ruta, ¿eh? Aunque parezca que sí, no me he dejado ninguna oportunidad de capturar Pokémon, ¿eh? Pero bueno. Porque sé que todos queréis un nombre y yo siempre quiero poner nombres y tal. Para que todos seáis felices.
¡Bien, Jacón! A ver si me sale bien la voz de Jacón. No me imaginaba que alguien pudiera esconderse. No me sale. No me sale. Voy a cortar un momento y voy a practicar. ¡Ya he practicado! Operario, entendido. ¿Qué ha dicho Jacón? No lo sé, ¿qué ha dicho Jacón? Ya no le puedo poner la voz. En serio, por favor. Uy, el audio. ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Jaja! ¡Os vais a la cárcel! Timplaste en la cárcel. ¡Qué gracioso! ¿Sus compañeros les llamarán mojones? ¡Vaya! ¡Sois más fuertes de lo que me imaginaba! ¡Yeeha! ¡Lo prometido es deuda! ¡Os estaré esperando en el gimnasio! ¡Así que venid pronto a retarme! ¡Yeeha! ¡Voy a darle una paliza a los dos! ¡Yeeha! Pues no me he salido como quería que me subiese. Los ideales del equipo Plasma se basan en la separación absoluta de los Pokémon y los humanos. En otras palabras, sería como si los Pokémon desaparecieran de la faz de la Tierra. ¡Qué fastidio de tíos! ¡No los entiendo! Filmon, aquí hace un frío que pela. Vámonos afuera, anda. ¡Yeeha! Antiderretir. No me he encontrado ningún objeto, tío. He quedado como el puto culo, porque al principio dice en los almacenes frigoríficos se encuentran muchos objetos. La verdad es que cuando hice el Nuzlocke yo por mi cuenta también pensé lo mismo y me equivoqué. Es que no aprendes de tus errores, Filbot. Ah, este sitio es muy interesante. Quiero hacer una cosa. Vale, estos me valen. Bien, motorista. Hola. Soy un hombre enamorado. Y me llamo Carlos. He aprendido un nuevo estilo de combate Pokémon para llamar la atención de mi hermano. Se llama combate triple. ¿Quieres saber en qué consiste? ¡No! Vaya hombre. Ni siquiera soy capaz de llamar tu atención. Me voy a llorar a una esquina. Espera, espera. En ese caso, combatamos. Un combate triple se libra en equipos de tres. Las reglas son sencillas, hay que agotar al equipo contrario. En resumidas cuentas, en esto consiste un combate triple. Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. ¿Qué me dices? ¿Te apetece un combate triple contra mí? Veo que eres muy valiente. Soy un hombre enamorado y me llamo... ¡Me importa una mierda que te llames Carlos y que estés enamorado! ¡Quiero combatir contra ti! ¡Joder! Pues no parece estar enamorado. Mira, al menos está fuerte, no como los otros montañeros. Sí, montañeros, motoristas. Los motoristas de Kanto estaban gordos. Y eran calvos. Tú al menos conservas tu pelo. Me recuerda... No sé por qué me recordó a... ¿Cómo se llama? Uno de Aquí no hay quien viva. Andrés Guerra. Me recordó al Power. A ver... Hay que tener cuidado, porque Zebstrika es veloz. Y Crocoro... Vamos a hacer esto. Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer. Vale. Mover. Basculín a Guayet. Me cago en el puto Basculín que va por... ¡No! ¡No! Casi me matan las dos. Ay, me cago en la hostia puta, tío. Ay, me cago en Dios. Y en la hostia. Ay, que me cago en Dios. Casi me matan a los dos Pokémon, tío. Casi me matan a Fireblaze y casi me matan a Celestial. Me voy a cagar en la hostia puta, tío. No aprenderán amnesia. Me cago en Dios. A ver qué hace para mental. Ataque especial y reacción especial. Interesante. Aromaco, confusión. Aromaco y confusión quitan lo mismo, así que lo voy a cambiar por confusión. Debería haber. Ya, porque. Bueno, vale, ahora vamos a cambiar a Fireblaze. ¡Ay, que me voy a cagar en la hostia de hostias! Vale. Tiene mucho sentido lo que acabo de decir, la hostia de hostias. Pero tengo que cambiar a los dos. Eso me pasa por no ir a curar. Te troleé. Nitrocarga. A Togercito.
Togercito por lo menos resiste. ¡Y Destroico se va a tomar por el culo! Lo siento, quizá me he emocionado demasiado, pero... Joder. Es que manda huevos. A ver, Togercito resiste otro ataque. Sesco... No sé, Sesco no me sirve ahora para nada. Yo qué sé, con Doneo, no, no... Vamos a ver si tiene algún ataque que pueda darle. No, es que no tiene nada. No tiene nada para golpearle, así que... Ya está, al medio. ¡Al centro! Bueno, no sé. Lo que iba a decir, desquite. Basculín se debe de ir a tomar por el culo porque le voy a hacer dos ataques bastante fuertes. Así que, por favor, Basculín, muérete. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en Basculín! ¡Me cago en su madre! ¡Que me ha matado a Juan! ¡Que me ha matado a Juan! ¡Me cago en el puto Basculín de los cojones! ¡No le dio más problemas! ¡Me cago en su madre! Ahora encima tengo que sacar a uno que va a estar de... ¡Oh! ¡Qué asco de Pokémon! ¡Qué asco de Pokémon! ¡Me voy a cagar en su puta madre! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Me cago en Dios! No voy a arriesgar a Celestial, joder. Es que, uff. ¡Qué asco de Pokémon, tío! Es que no me lo puedo ni creer. ¡Qué asco! ¡Me cago en Dios! Cambio, porque casi me matan a dos. Bueno, bueno, esto es la hostia en mitad. Me cago en Dios, y esto me pasa por no ir a curar, porque ahora sacaba a Adri y no me mataban a Juan. Y ahora me he quedado sin mi único Pokémon de tipo volador. Me cago en Dios, encima que lo estaba leveleando, que lo he estado... ¡Oh, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Mira, voy a dejar de jugar, porque ya dejamos el gimnasio para otro día, porque no me siento con suerte. Vamos a cambiar de los Pokémon ya, porque es que me cago en Dios. ¡Hala! Pues ahora Tito Mauro va a entrar en el equipo. Porque... ya me dirás qué hago. Dejo a... ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de...! Si algún día consigo un Basculín, juro que lo mato. Que lo utilizo de Pokémon Support. ¡Me cago en todo! ¡Tenía que matar a mi Juan! ¡No podía matarme a Togercito! Lo siento, Togercito, no te ofendas, pero es que Togercito se iba a quedar en el... ¡No! ¡Me tenía que matar a Juan! Que era... ¡Oh! ¡Qué asco de Pokémon, tío! ¡Uf! Me cago en Dios. Y en la hostia de puta. Oh. Casi lo libero encima. Era para liberarlo con el repartir experiencia. Era lo que me faltaba ya. Porque cada vez que entro... Uf, no sé. Bueno. Bueno, seréis y seras de YouTube. Siento que me hayáis visto tan cabreado. Voy a despedirme por aquí. Espero... Es que ya... Estoy en la hostia. Espero que tengáis un buen viaje, que os lo paséis... Bueno, espero también yo tener un buen viaje a Barcelona. Quiero decir, que no me voy, todavía me falta una semana para irme. Ojalá esta semana pase rápido, estoy... Yo ya tengo mi mente en Barcelona, ¿vale? Pero bueno. Le dedicaremos un minuto de silencio a Juan en el siguiente capítulo. Y bueno, seres y seres de YouTube, podéis dejarme un like, aunque yo no me lo dejaría, sinceramente. Porque la muerte de Juan... Si tenía que haber ido a curar, fue un fail enorme por mi parte. ¿Quién se va a un combate triple? Con... Bueno, ya sabéis, si hubiera ido a curar no hubiera muerto... No hubiera muerto Juan, ha sido culpa mía, sinceramente. Pero bueno, espero que tengáis un buen viaje. Podéis dejarme un like si queréis. No hay razón para que me lo dejéis, pero si queréis me lo podéis dejar. Podéis dejarme un favorito si este es uno de vuestros vídeos favoritos. A lo mejor os ha gustado la muerte. A lo mejor os gusta verme sufrir y ver cómo mueren los Pokémon. Pues, ¿por qué no? A mí me gusta ver a los youtubers que sigo cuando les veo sufrir. A mí me gustan esos capítulos. ¿Qué quieres que te diga? Me gustan, no sé. Pero sufrir tú te das cuenta de que no mola, no mola nada. Después cuando ves que es un juego te das cuenta, te pones a pensar en ello y ya... Dices, pues es un juego, tío, ¿qué más da? Pero bueno,
Seres y seres de YouTube, Facebook se despide por aquí, que se está alargando mucho en su despedida. No sé por qué siempre me despido en tercera persona, pero bueno, que tengáis un buen viaje. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y adiós.